La polémica de los sueldos de los concursantes de OT está trayendo cola. Después de que Tinete Rubira, responsable de la productora del programa, desvelase el arco de lo que cobran los artistas por concierto, las redes sociales y los mismos cantantes no tardaron en reaccionar. Ahora han sido Alfred y Ana Guerra los que han contestado qué les parece que estos datos sean públicos. El cantante, aún con su característica sonrisa, ha confesado que no le hace gracia que estos datos se conozcan. Es mi vida privada, es mi intimidad y por ello pues no me gustaría que se supiese, ¿no? En cuanto a si el dinero ha sido un motivo de ruptura entre los compañeros de OT, lo ha dejado claro. No se estropea nada, yo creo. Lo que creamos es una cosa súper bonita que va más allá de lo que diga uno o el otro, ¿no? Una opinión que comparte Ana Guerra. Nada es tan real como parece y en las redes mucho menos. Entonces pues nos quedó reírnos y además nos pilló a todos juntos que habíamos quedado en Madrid y reírnos entre nosotros y tener algo anecdótico que contar. En estos momentos están en marcha los castings para la nueva edición del programa, que ya han adelantado que será mucho menos paternalista con los concursantes.